ahorita no. Ahorita, como yo te lo estoy diciendo, lo vas a hacer. Le dije que si esto viene otra pregunta. Si pregúntale, si le realmente lo que te inventame es un ataque. Tienes que preguntar cosas directas, si no, no contestas. Y le va a venir una sensación y no tarda nada. ¿Ya bajó? ¿Ya cuánto te tardas en contactar? Nada, ¿verdad? Quítate de tu cabeza que tú tienes que tener una comunicación más fluida. ¿Qué no tienes? Que ya estamos más que preparados. Ya tenemos la comunicación más que fluida. Ya no necesitas hacer ni más para seguir el orden. Ese es el error. ¿Qué es normal? Intento. ¿Te quedó? Bueno, voy aquí, voy. Ahora que ya, como otra vez volvemos a contactar, o porque ya no andaba comentando, ¿qué te ayudan? ¿Ellos te ayudan nada más en la parte teria o también pueden ayudarte en la parte ya que es como más? Aclaremos el tema de ayuda. ¿Y ayuda a quiénes? Estar en paz, estar mejor, estar más tranquilo. ¿Necesitas de ellos para estar en paz? No. Exacto. ¿Ellos qué van a decir? Pues no es mi tema. Porque te contestan como niños, ¿eh? Sí, sí. No, pues no es mi nombre, es tuya. Tú, la paz es tuya, no mía. Yo no te voy a dar mi paz porque es mía. Entonces, no vas a recibir ayuda de ellos en eso. ¿Por qué? Porque es tu trabajo ver tu paz interna. ¿Y qué les he dicho yo para encontrar su paz interna? Hobby, hagan el amor y hagan ejercicio. ¿Por qué? Haces tres cosas. Si haces esas tres cosas en un día, eres un iluminado. Pero con un hobby, con cualquier cosa de esas, encuentras tu paz interna. ¿Necesitas de ellos para encontrar tu paz interna? Primer mito. ¿Para qué otra ayuda quieres? Es que a veces, bueno, yo estoy tratando de luchar contra ese, vamos a decir, esa creencia que nos dieron por religiosos, de pensar que muchas de las veces son ayudas para cosas que ya no uno tiene que hacer. Entonces, la comarca, ¿quieres que te conteste como? Pues si ya sabes que eso no es cierto, ¿por qué lo estás excusando? Así se contesta. ¿Por qué crees que no hablo con ellos y me regañan en dos segundos? ¡Ay, pinche sumaria! Pues ya sabes cómo es, ¿por qué te cagas de tanto que te sientes? No, yo creo ni desahogarse. No, nosotros no somos así, está tu pareja, me dice. Ya, ¿así me dice? ¿Ahí está tu pareja? ¿Ya te fijaste cómo ya hemos desarmado? ¿En qué otra ayuda quieres? Oye, ¿hago este negocio o quiero el otro negocio? ¿Qué te van a contestar? No tengo la menor idea. El que vive en esta realidad eres tú. Por eso tienes tu inteligencia. Analizas las cosas, las calculas y las experimentas. No te puedo decir yo de algo que no es mi experiencia. Es bien fácil. ¿Para qué estamos solos? No, no estás solo. Tú estás de punta de flecha hasta adelante que no te gusta. A lo mejor de una vez te lo crees. Claro, pues, sí, es que es creyéndote. O sea, no, lo que pasa es creyéndote. A ver, no, es que llega un momento que aunque no quieras ir al súper, vas tú. Pues, sí. No va Miguel, no va Jesús, no va Jesús, no va los sirianos, o sea, vas tú solo. Pero estás rodeada de gente que se siente igual que tú, por eso nos llevamos. O sea, finalmente es mi realidad, no de ellos, por eso es que te van a ayudar. Quiero la información, ya te llevo. ¿Cuál es el? Por ejemplo, me dicen, ay, que llega a tiempo, que llega a tiempo. Es creer que va a llegar a tiempo, no pedir. No, es que se confunde con este sentimiento de añoranza que todos tenemos de regresar a casa. Todos esperamos ya el regreso a casa. Como locos, ya que llegue, ya que llegue. ¿Sabes qué, mango? No vas a regresar en la inconsciencia, vas a regresar en la conciencia. ¿Y dónde te vas a hacer consciente? En medio de la inconsciencia. Ese es tu regalo. Porque no entiendes en el intercambio energético y el crecimiento en tu aura que tiene eso. No tienes idea. Todos creíamos que era esto. Ya me regreso. Ya. Quinta dimensión ahorita. Ya. ¿Dónde está? Me suicido. Rapidito regreso. Y todos los que intentan suicidar nada más no le dan. Porque no acabas su tiempo aquí. Entonces, por más que tú quieras, no. Tu regalo es hacerte consciente en la inconsciencia. Por eso quienes estorbamos nosotros. Porque yo te voy a comer. O sea, nosotros estorbamos por nuestra forma de ir, por nuestra forma de pensar. Pero con tu familia. O sea, ¿cuántas pláticas he dado en México desde que yo estoy hablando? Solo una vez fue mi hermana y fue la cuarta parte de Roma. Nunca más ha ido. Mis primos, que son casi mis hermanos, que todos jugamos fútbol americano, en el mismo equipo yo me chutaba todos los pinches juegos de sábado y domingo y ahí todo rojo por el sol. Nunca he ido a ninguna.
Y tengo sobrinos que son videntes que tenían que hablar con un primo, saber tu niño, no está loco, porque tu sobrino está viendo esto y esto, tanto que te burlabas de mí, no, 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 es para que tengas. Finalmente, pues estamos solos. Finalmente te la crees. Y finalmente tendrás hijos, familia, pareja, no importa, pero finalmente es lo único que tú tienes, tus dos manos. Y con eso estás solos. Y te apapachas, no hay otra, ¿eh? Entonces, eso es lo que estaba pasando. ¿Sí quedó? Vamos. Entonces, pasar más algo de uno. ¿Pues qué? Nacer es pasar como suerte o como se puede llamar de la gente que nace. Digo, que con ciertas facilidades, con ciertos países, con ciertos. ¿Es que tú crees que es ganado? No, bueno. Yo también. No, yo te puedo decir que tienes todas tus necesidades cubiertas. ¿Y qué te va a decir? ¿Por qué no? Los jóvenes, mucha la mano. Dice, no, acá no me voy a mostrar mi vida. O sea, finalmente es una ilusión desde los zapatos donde tú estás. Por eso buscamos lo eterno. Por eso todos los que andamos en búsqueda de esta información, sea la primera, quinta vez que vienes a la 50, estás en búsqueda de algo que te retroalimente. Porque como todo, como el sistema te ha dicho tener, si tú no tienes así tu parte mental que está programada, que aparte tu mente no es tonta, es muy, muy responsable, te chantajea. Es que no tienes esto, es que no tienes el otro. ¿Por qué? Porque es la información que tengo. Entonces, no, finalmente entiendes que es lo único. ¿A quién es lo único que tienes? El que nace con mucha lana tiene un chorro de broncas. El que nace sin nada tiene muchas broncas. El que nace en la clase media tiene muchas broncas. Es solo una ilusión. Pero no son las broncas. Para ti. Pero te voy a decir una cosa. Y te voy a decir que sí te vas a llevar. Como tú tienes más amigos que cualquier gente que tenga mucho dinero. Ah, porque este clase de joven me dice: ¿sabes que tengo que ser acá? Me tengo que ir a drogar con los cuates de la calle porque sé que son mis amigos. Porque si yo me drogo con los cuates de tanta lana, sé que ellos no van a querer esperarse. Pero está diciendo que tengo mucho dinero. Porque son vacíos, tienen emociones con las personas. Nada más te digo que hay gente que estaban solos, es una ilusión. Pero ya no, ahora sí te voy a decir así. Por el proceso que estamos llevando, ya no te da tiempo de andar viendo otros espejos, ¿eh? Tú te preocupas por tu vida. Sí, pero ahora sí, y verlos, ¿eh? ¿Qué tienes pensado? Para ver, ¿quién sabe? ¿Dónde vas? ¿A quién? Igual que tú, fórmese. ¿A qué llegamos todos al mismo, a la misma velocidad? ¿Ok? Tienes que limpiar tu casa, ¿eh? Te andas contactando con un intermediario. Alejandro, quería Dígame. Preguntarte. Muchas veces cuando una persona está pues muy enferma, y como que tiene momentos de inconsciencia, he oído, ¿verdad?, que dicen que a veces hay gente que entran y están ahí un rato en tu cuerpo y se hacen pasar a ver, para sentir emociones, no se van. Y luego y también que hay personas, hay entes que le llaman como walkings, que aprovechan el momento de un cuerpo, ¿verdad?, que padeció o que tiene un accidente, y se meten y se posicionan en ese cuerpo, y a veces decimos, bueno, esa persona cambió mucho a partir del accidente y es otra, o sea, es como si fuera otra. No, eso sucede en la realidad. Primero te explico. Se le llama el misterio de la reencarnación. La llave de este cuerpo solo la tengo. Pase lo que pase. Se le llama un misterio. ¿Por qué no hay una explicación? ¿Por qué? Porque al momento que todos dormimos, todos nos separamos de nuestro cuerpo. Cualquiera podría tomarlo. El carro está prendido y con la llave, ¿no? Y aparte es un carro que está bonito para circular aquí, aunque nosotros no demos un peso con nuestro cuerpo. Todos se pelean por tener un cuerpo físico. Imagínate qué tanto en la vida del humano. Pero ¿por qué cuando duermes no pasa eso? Porque nadie tiene la llave, que es exactamente la frecuencia. Ese carro, que es ese cuerpo, no va a responder con nadie que no sea la frecuencia de tu aura, que somos seres únicos e irrepetibles. Por eso el momento que falleces, nadie toma tu cuerpo. Te voy a decir que sí pasa. Cuando ya están entrando en este periodo de muerte, así se dice por los doctores, se les llama de iluminación, se les dice como que se ilumina demasiado. Y como muy negros, ¿no? Entonces de repente están así todos espléndidos, ¿no? Como... Y de repente hablan una serie de incoherencias tremendas. Es la dualidad interna de la persona. Como el cuerpo ya no responde,
ya no responde, pero el alma sí. Entonces el alma se cuenta que está como, ¿qué es esto? Pues esto no lo podía controlar como que aquí adentro. Entonces están sus guías, a ver, no, tranquilo. Entonces el alma está toda madre. Pero la persona, como todavía está viva, o sea, todavía está conectada a su cuerpo, empieza a decir como incoherencias. No, no son demonios, no son nada, todo el rato. No pasa nada. Ahora, los accidentes. Es un hecho que todos los de un accidente quedan aumentados y mejorados. Nada más que a ver, explícame por qué después una persona después de un accidente se vuelve una pesadilla. Porque es lo que era en esencia. Nada más que lo tenía muy bien escondido, no lo veías. ¿Y qué pasó con el accidente? Como que lo desinhibió. Y entonces salió su esencia. Es la esencia de la persona. Si le dieras unos alcoholes antes del accidente, probablemente te hubieras dado cuenta de esa esencia. ¿Sí quedó? Yes. ¿Cómo va la traducción? Bien, te traigo cosas. Bendito, está. Sí, con lo que está pasando todo. Porque así como hay cosas muy, muy hermosas, pero muy hermosas. Y nada más comentar, ¿verdad? Que sí, hay muchas bolas amarillas. ¿Ahorita o cuándo? Sí. Sí. Al principio, pues es que no empezó a ver. Sí. Ya ahorita ya se relajó. Sí. Porque ya fue, al principio tuvo que ser así. No, ya llegaron, ya son los 50. Ya, como que dijeron, ya quedó la llamada de atención, ya ganó fiesta. Era necesario. ¿Ok? ¿Qué más? Por el cansancio. ¿El cansancio este que aparece de la nada? Y que siempre fue aquí, que siempre. ¿Por qué ahorita no te sientes cansada? A ver, siempre está, ¿por qué ahorita no? Ah, porque está Alejandro el Grande y ya de humanidad. No creo. Porque ahorita estás frecuenciada a la quinta dimensión de México. Quiere decir que cada vez que nos sintamos cansados, todos nos sentimos de repente. Ojo, si alguien tiene ganas de dormir, se duerme. ¿Sale? Ya estamos, ya seguro que estamos en una edad que tenemos que cerrar los ojos. Acabando de comer, cerramos los ojitos, ya nos acompañamos. Ni modo, siéntense, ¿sale? El que no le guste, pues mantiene ese vida. Quitando eso, ¿por qué ahorita no te sientes cansada? A ver, explícame. Aprendiendo y entendiendo. Porque en este momento dejaste de darle importancia a ese sentimiento por lo que estaba usando esos cursos que te rodeaban. Así de fácil. Pues en el aeropuerto de la mañana no te dije. O sea, nada más te llegó, me asusté. Pues sí. Pero yo te juro así y dije: ¿en qué estoy parado? No manches. Y ya le pagan, no, güey. Te van a ganar. Sí, así que me paro, ya no nos observaba. Y pues todos van como robots. Estaban como robots. Pues yo gocé estar con los robots. Fórmese, pues me formo. Es que no estorbe. No estorbo, señora, pero están diciendo que me forme los de volares y que forme. Es que estorbe el pasillo. Tiene usted toda la razón, señora. Tengo una idea. Ay, dígale, señorita, porque no usted sabe más que ella. Y me empecé a cotorrear con la vigilante. Terminó atacándose de risa conmigo. Y fue y te dijo los de volares que organizaban mal. Y yo estaba riéndome. Tengo de dos: o me quejo o me divierto. Y a veces me voy a divertir ignorándola. Porque si yo me engancho, jalo la energía o me contacto con la energía que no es mi frecuencia, me siento cansado. Y me automático. Pues no, a mí me importa la suerte. Y otra cosa, tú me sientes mi energía abierta, ¿no? A ver, siéntame la pregunta. ¿Cuánto me tardé? Y no me ves, no me ves, ¿verdad? Muy suavecito, sí, por costumbre hago esto. Ah, sí, pero en este momento puedo estar en medio del aeropuerto y no intercambio ni que con nadie. Porque aparte es natural, esa no es que queramos, ¿no? Pero ¿cómo le haces? Cierro mi chakras tantito, ¿qué se hace? Ok, si no sabes que los puedes cerrar porque no lo has practicado, porque crees que no los cierras, nada más puedes estar todo lo de los como si tuvieras en los cuadritos, así suavecito. La lengua del paladar, y aprietas un poquito las pompas. Suavecito, ¿sí? Suave, es una sensación. No tienes que estar así como si fueras al baño. Suave, si tiquito, cierras tus chakras y lo cierras energéticamente y nada entra. Y me la hago, pues me quedo. Y si veía el miedo de todo el mundo, porque pues todo. O sea, gozas estar en aire porque no formas parte de la fiesta. Agradecer.
eso tiene que hacerse que nada más hacer todos los días a levantarse. No, 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 no. Cuando el de enfrente, cuando el de enfrente su energía es horrible. Sí, pero a ver, vas al súper y tú vas todo de buenas y te tocó lo que quieras estar en malas. Lo último que vas a hacer es hacerle plática, porque se va a explicar contigo. ¡Te ignoras! Gracias. No, no te enganchas. No es fácil, somos humanos cuando no. Yo también no soy guau, ¿eh? Cuando ando en mis 5 minutos y le digo a mi señora, ahí vas tú porque estás increíble. Y ya sabes cómo soy, yo van, probando a ver el boca, el canto. Alejandro, ahorita le dije a la señora, me siento de es que también tú me haces caso a lo oscuro que está aquí. Es un caso, no aquí, donde ella vive. Ah, bueno, te iba a preguntar, cuando uno siente la energía de las personas, también es correcto decir, hagan su lado exterior. Acuérdate que no estás hablando con personas de conciencia, estás hablando con otra persona. Y si es otra persona, pues estás en un ring de box. Y en un ring de box no le vas a decir al otro que viene a pegarte, a ver, no, hasta para allá nos podemos entender mejor platicar. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que haces? O te bajas del ring, o lo ignoras y te sientes en tu esquina, pero tienes que hacer algo para quitarte de medio. Eso es lo que tenemos falta seguridad. Por eso aplaudí la acción de ayer de contestarme, porque nosotros, como chavorrucos, somos, ay no, qué pena. Sí, yo ya aprendí que si voy a una iglesia o voy a un evento, estoy en mi padre, en cambio de lugar. Porque no sé, son temas de cambiar. Es que a veces te toco personas y que a veces te dan agua, que tú nos cambias. ¿Y por qué no te quitas tú? Ella se quitaría en segundos. ¿Tú qué piensas? Lo dije, esa es la enorme diferencia con nuestros jóvenes. Sí, sí, sí. ¿Por qué está como daño nuevo? ¿Por qué te moviste? Pues porque quise. No tengo una explicación. Oye, es que ya te paraste y hiciste que toda la fila del avión se moviera, o toda la fila de la iglesia, y no viene conmigo, ¿qué me importa? Esa es la seguridad que nos falta. Y nosotros nos incomodamos por mensos, no porque sean cosas energéticas. Por mensos. A ver, tú le darías un beso a alguien que no quieres darle un beso. ¿Y qué estás haciendo a su lado? Es lo mismo, los jóvenes le quieren devolver, ¿no? Pues no es así. ¿Ya? Hay veces que voy a la fila del super porque a mí sí me toca el super. Y mi esposa medio desesperada, entonces está viendo en qué fila. Y nada más de repente, no, así para mí pasa. Siento raro la energía de una persona, me cayó mal, así, me cayó mal. Me voy, es que en esta ley más, pero no estás así, señora. Y aunque me tarde horas, no, que me voy a formar ahí. Hay que aprender a ser uno. Te la vas a pasar mejor esperándote. Hola, son 15, 20 minutos más. Que formándote detrás de la persona que estás sintiendo que no te gusta su energía, ya se llama masoquismo. Sí, sí. Bueno, en tu caso parecido. Si el de enfrente o el de lado vibra feo, quítate de su lado. El de la inconsciencia es el mundo. No le puedes llegar a decir, oiga, suba su energía tantito, por favor, para que no se sienta tan incómodo. Que finalmente sí se lo puedes decir en una plática, sí, pero no en un lugar público. ¿Sí entendimos? Sí. Que sentirte enojado, inadaptado, tienes que siempre mostrar esta cara para que te acepten. O sea, me ha pasado desde que porque me siento que no soy de ahí. Más bien tú sientes que no eres de aquí, de este planeta. Por ahí viene lo tuyo. Tú te confundes con el hecho de que yo como que no pertenezco. Voy con las vecinas de las vecinas y como que no estoy cómoda, ¿verdad? Y luego pues me voy con las del tejido. Puta, pero no sé ni por qué fui con las del tejido. Me voy con mi familia. Ay, no, estamos con las del tejido, la verdad. Sí, sí. Es porque estás sintiendo la energía de las personas que están ahí que no son adecuadas. Sí. Aquí te sientes a tu amor. Yo sé, yo que más quisiera tener una comunidad así, imagínense. Pero ¿sabes qué es lo que pasaría si yo me pongo de acuerdo con todos y decimos, a ver, porque ¿qué crees que ya lo podría hacer? Si tengo el mínimo de personas para una senaduría, ¿podría ser senador? Neta, sí, ¿eh? Sí. Porque te pide un mínimo de firmas, ¿no? Me cree que sí, yo sí logro. Pero ¿qué crees que pasaría con la meda? Me regresa de inmediato si yo empiezo a formar una sociedad donde nada más tenemos nosotros. Porque aunque seamos tan diferentes,
podemos vivir en la misma cuadra, podemos dejar los coches abiertos, no los vamos a tocar. Pero vives en un cabrón antes de todo, ¿no? Acuérdate, para que tú entiendas este sentido de la no pertenencia, de dónde viene. Acuérdate lo que les pasó a los lamas. ¿Ya me has oído platicando de los lamas o no? Pero acuérdate, te lo resumo. Acuérdate que los lamas fueron invadidos por los chinos. El día que yo me puse con mi boca vuelta, mi boca suelta, a decirles a uno del budismo tibetano que como si eran tan videntes no vieron venir a su puesto. Y no se enojan, pero cuando ellos estuvieron a punto de enojarse porque los dejé así. Y les dije, es que no lo vieron venir porque ustedes no pueden aislarse de la sociedad, hacer cosas tan maravillosas, esperando que la naturaleza les diga, ay sí, sepárense de la tercera dimensión. Por eso los invadieron y ahora entendieron y andan viviendo en medio de todos, no por servicio, porque saben que tienen como ese pendiente energético. En tu caso es parecido. Por más que tú te trates de aislar de personas que tienen esta energía que es tan diferente a ti, el universo de golpe te vuelve a meter. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a socializar con ellas, más no amarlas, socializar. Y para socializar con ellas tienes que aprender a entender qué energía tienes tú. Ya ves tú lo que estás entendiendo ahorita. Y cuando estás entre personas que su energía es muy baja, ¿cómo le voy a hacer con mis chakras? Los voy a cerrar para no incomodarme. ¿Por qué? Porque los tontitos son ellas, no yo, no. Por vibración. Y se oye feo, por esa verdad. Entonces te puedo estar hablando, no, que sí, que mi marido. Y se quejan 18 veces del marido. Y tú, si me voy a quejar 18 veces del marido, mejor sola. ¿Para qué tengo marido, no? Pero, o sea, lo resumo. Y ya no con una plática tan tóxica, pero esas personas viven en una plática tóxica. Entonces tienes que aprender que si estás socializando con ellas, con energía, a tratar de gozar lo más posible. Te va a ser posible un rato, no lo vas a poder controlar todo el tiempo. Pero en este tiempo es un momento suficiente para que socialices. Bueno, ya con permiso, me están hablando en mi casa, con permiso, pero que tú te entiendas que es natural tu sentir y que nunca te vas a sentir a 100% aceptada. Pero no es por ellos, es por ti, porque tú no aceptas al 100%.